that acceleration, then there is a lull, but they have managed to split the race. Roglic takes the first red jersey. It's a photograph between Jakobsen and Philipsen. Ryan Tarame wins the stage. Here comes Jakobsen on the line. Big crash in the peloton. There's going to be two wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Magnus Cort wins the stage. Oh, big crash of Valverde. It's Michael Storer takes stage 7. Bienvenidos a la octava etapa de la Vuelta 21. 173,7 kilómetros llanos, salida inédita en la localidad alicantina de Santa Paola y meta en la Manga del Mar Menor, enclave turístico en la provincia de Murcia. Día de control para los equipos de velocistas para una nueva llegada masiva. I hope it's going to be a sprint. There's some wind, but yesterday was hard, so I don't know if there's something going to happen, but I hope there's a sprint. They will not many flat days come anymore, so will be hard next stages, but yeah, let's try to focus on today and try to take this opportunity. La route apparaît petite, donc on verra vraiment comment ça se passe, on aura des infos en avant-course. C'est vrai que c'est pas évident, on n'a pas forcément la réussite comme on voudrait, mais voilà, on y retourne. Para Magnus Cornilsen, que ya ha ganado etapa en esta vuelta, también puede buscar el triunfo. We have nobody left in the general classification, so both for me and the whole team, we will focus on stages from now on. And I don't think I'm one of the favorites, but I think I can mix it up in the sprint and be there and hopefully do a nice result in the end. Salen 176 corredores tras los 6 abandonos de ayer, entre ellos los de Alejandro Valverde y Hocarty. Ataque en la salida. Ander Okamika de Burgos BH, Aritz Bagues de Caja Rural Seguros RGA y Mikel Iturria de Euskaltel Euskadi. La fuga se estabiliza a menos de 5 minutos. El pelotón va comandado por hombres de Dauphiné Quick-Step y Alpecin Fenix, favoritos a la etapa de hoy, con Fabio Jakobsen y Jasper Philipsen, respectivamente. Hay 40 españoles en la Vuelta 21, entre ellos 14 son vascos. Los tres corredores de la fuga son de la comunidad autónoma ubicada en el norte del país. Mikel Iturria ya ha ganado una etapa en la Vuelta 2019. Poco a poco el pelotón reduce la diferencia respecto al trío de cabeza. En Cartagena, a menos de 70 kilómetros de la línea de meta, pasan por el sprint intermedio. Al paso del lote, los pretendientes del mayo verde se baten por los puntos que quedan. And it's the Alpecin Fenix team. He's gonna try and defend his lead in the green jersey. Philipsen going through, right on the line. Philipsen takes it. El pelotón levanta el pie del acelerador y la diferencia a 60 kilómetros de meta es de 1 minuto 25 segundos. La temperatura es de 32 grados en el sur de España para acompañar la caza. The three riders at the front and they're about to be caught any moment now and the group is just going to go firing past. El pelotón rueda en fila india en una zona descubierta, lo que provoca que el viento lo corte en varios grupos. That acceleration, then there is a lull, but they have managed to split the race. El pelotón rueda agrupado, ocupando todo el ancho de la calzada, mientras se van incorporando al grupo de cabeza algunos de los hombres que se habían cortado. En los últimos 10 kilómetros, los equipos de velocistas toman las riendas de la carrera.
What an incredible run into La Manga. Any moment now, we're going to go under the red kite and we're going to unleash this sprint. Who's going to take it? Because this has been some setup. 1,000 meters to go. Well, it's De Koning Quickstep in the blue jersey. Alongside them is UAE Team Emirates in the white jersey. Groupama FDJ locked on the left-hand side of the road. They accelerate as they want to try and give Arnaud Demare a clear run to the finish. They start to get a little bit boxed in, but where is Jasper Philipsen of Alpecin-Fenix? He's still there on the wheel. Here we go now with De Koning Quickstep getting themselves ready for this sprint. Philipsen is there, Jakobsen is there, Matthews, on the wheel of Matthews is Minali. This is going to be a very fast sprint as they start to kick around this right-hand bend. Arnaud Demare is getting set and Minali leans on Michael Matthews. Here goes Jakobsen. Jakobsen going straight for the line like an arrow. Dainese is challenging in the middle. Jakobsen takes his second stage win for De Koning Quickstep. Fabio Jakobsen es el más veloz en la llegada al sprint de La Manga del Mar Menor. El neerlandés de De Koning Quickstep se anotó su segundo triunfo en la presente edición, igualando con Casper Philipsens de Alpecin-Fenix, tercero de La Volata, lo que confirma que ambos son las grandes sensaciones de las llegadas masivas. El equipo ha hecho un trabajo perfecto, aunque he perdido un poco de terreno, seguía estando bien colocado. Lancé el sprint en la última curva, 200 metros, y fui el más rápido. Jakobsen superó en la línea al italiano Alberto Dainese del DSM. El belga Jasper Philipsen fue tercero. El también belga Jordi Meus de Bora Hansgrohe fue cuarto. Sin cambios en la general, tras esta etapa llana, el esloveno Primoz Roglic de Jumbo-Visma conserva la roja. A 8 segundos está el austriaco de Bora Hansgrohe, Felix Rothschartner. Cambio en la clasificación por puntos. Con la victoria de etapa, Jakobsen destrona a Philipsen y es el nuevo maillot verde. Sin puntos de la montaña en disputa este sábado, Pavel Sivakov de Ineos Grenadiers conserva el maillot de lunares. El mismo equipo, Egan Bernal, sigue de blanco como el mejor joven de la clasificación general. Este domingo, novena etapa de la Vuelta 21. 188 kilómetros entre Puerto Lumbreras y Alto de Belefique. Etapa de montaña pura y dura con casi 4.500 metros de desnivel. Llegada en alto a un puerto fuera de categoría. Será un campo de batalla entre los favoritos antes del primer día de descanso el lunes en Almería.